Bien, oración negativa. Today we are going to talk about the negative sentence and question structure in present perfect. Vamos a hablar de la estructura de la oración negativa y de la pregunta cuando trabajamos con el tiempo presente perfecto. In negative sentence we start with a subject. Empezamos con el sujeto or subject pronoun o pronombre personal. In this case, Miley. Auxiliary, el auxiliar, en este caso sería has, have. But as Miley is a girl, como Miley es una chica, bien. Female singular, femenina singular, sería has, ¿no? Porque podríamos decir she has. And then, we add not, le agregamos not aquí, ¿sí? Has not. If we don't add not, si no agregamos not, no estaríamos negando, ¿no? La oración no sería negativa, es necesario agregar el not. Past participle, eating, ¿no? El verbo en participio pasado, and the object, y el objeto, lobster. Yeah. What is lobster? Es la langosta. Miley has not eaten lobster yet. Miley has not eaten lobster yet. Miley aún no ha comido langosta. So, entonces chicos, vamos a ver lo siguiente. The structure is almost the same as in an affirmative sentence. La estructura es casi la misma que la oración afirmativa. The main difference, la diferencia, is that we add not after the auxiliary. Es que le agregamos el not después del auxiliary. Yeah. And before the verb, y antes del verbo, ¿cierto? So, question. How do we make the question? ¿Cómo es que formulamos la pregunta? We start with the auxiliary. Empezamos con el auxiliar. En este caso, first auxiliary. Primero auxiliar, then subject, luego sujeto, post participle, el verbo en participio pasado, the object, el objeto, en question mark. Muy importante el signo de interrogación, solo al final de la pregunta. So, auxiliary has. Subject, Miley. Post participle, eating. Object, lobster. Has Miley eaten lobster? Has Miley eaten lobster? ¿Ha comido Miley langosta? Yes. How do you answer? ¿Cómo respondemos? The affirmative short answer. La respuesta afirmativa corta sería yes, comma, she, el subject pronoun, el pronombre personal, and the auxiliary, y el auxiliar. Yes, she has. Yes, she has. What if it is negative? ¿Qué pasa si es negativa? Instead of yes, en vez de yes sería no. No, comma, she has not. No, she has not. No. No, ella no, ¿cierto? No, she has not. This is the full form. Esta que ustedes pueden ver aquí es la forma completa. Why? ¿Por qué? Because no, she has not. The full form, forma completa. And which is the smaller one? ¿Cuál es la que es un poco más abreviada? When we use the contraction, ¿sí? Cuando usamos la contracción, ¿qué estaría aquí? No, comma, she hasn't, ¿sí? ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos usado la contracción aquí. Instead of, en vez de has not, es hasn't, ¿sí? Entonces, lo voy a explicar aquí un poco mejor, ¿sí? Has not is the same, es lo mismo que decir hasn't. So, this is the full form for a completa contraction, la contracción. ¿Cómo hacemos? We get it closer, juntamos la N, el apóstrofe, esa pequeña comita que es el apóstrofe, y la T. Hasn't. Yes, and that's all. Y eso es todo.